Gracias por acompañarnos. Soy Mayra Acevedo y hoy, como ya han visto en nuestra introducción, vamos a hablar sobre enfermedades que afectan la glándula de la tiroides. Es una condición o condiciones muy prevalentes en nuestra población y para ello me acompaña la presidenta entrante de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, la doctora Leticia Hernández, a quien ya tenemos aquí con nosotros. Saludos, doctora. Buenas tardes, Mayra, ¿cómo estás? Y también tenemos a una colega suya, la endocrinóloga Margarita Ramírez, quien también ha estado con nosotros en otras ocasiones. ¿Cómo se encuentra, doctora? Saludos. Pues ya estamos las tres para la conversación, así que vamos a hablar sobre la importancia de esta glándula, ¿verdad? Para poder entender cómo se puede alterar su funcionamiento y qué efectos tiene sobre la salud general y el bienestar de los ciudadanos. Así que quizás la doctora Leticia Hernández nos puede introducir a la importancia de las funciones que ejerce la tiroides. Pues la glándula tiroides es una glándula que produce un sinnúmero de hormonas que controlan nuestro metabolismo y por ende muchas funciones de nuestro cuerpo, desde el control de temperatura, puede afectar también nuestro estado de ánimo, puede afectar nuestros sistemas, diferentes sistemas del cuerpo, desde nuestro sistema gastrointestinal, nuestro sistema cardíaco, nuestra presión sanguínea, entre otras cosas. Quizás la doctora Ramírez nos pueda hablar entonces de las principales condiciones que afecta esta glándula. No sé si perdimos la conexión con ella en lo que restablecemos la comunicación, doctora Hernández. ¿Cuáles son las principales condiciones que afecta a esta glándula? Pues mira, primero para hablarte un poquito sobre las enfermedades del tiroides en Puerto Rico. La prevalencia de enfermedades del tiroides en Puerto Rico es aproximadamente un 23% entre todas las diferentes condiciones. La más común de ellas es el hipotiroidismo o tiroides vago, donde la glándula produce menos hormonas de lo necesario para mantener las funciones del cuerpo. La otra es el hipertiroidismo o ese tiroide hiperactivo, donde la glándula produce una cantidad excesiva de hormonas y en este caso se aceleran ciertas funciones de nuestro organismo. Y está también, ¿verdad?, los nódulos en tiroides, que son unos pequeños bultos que se pueden formar en el tiroides, que es una glandulita que tenemos aquí en la base de nuestro cuello, y que en algunos casos estos pulpitos o nódulos pueden, ¿verdad?, causar cáncer, tener cáncer de tiroides, ser nódulos cancerosos, que también es otra de las condiciones que podemos tener relacionadas a esta glándula. ¿Y qué factores de riesgo provocan la primera condición, que es el hipotiroidismo? Pues mira, todas estas condiciones del tiroides, si tenemos familiares que padezcan de este tipo de condición, o si tenemos condiciones autoinmunes, donde nuestro cuerpo ataca alguna parte de sí mismo, pues podemos tener una probabilidad mayor de tener este tipo de condiciones. Pues estamos hablando de que estos factores pueden provocar también el hipertiroidismo. Y también la condición, una de las condiciones, ¿verdad?, de hipertiroidismo, que es la enfermedad de Graves, también podemos tener una probabilidad mayor de padecerlo cuando tenemos familiares, ya sea que tengan este tipo de condición del tiroides o que tengan otras condiciones autoinmunes. Y también, por ejemplo, personas que ya de por sí tienen condiciones autoinmunes, como por ejemplo lo es la diabetes tipo 1, podrían tener una probabilidad mayor de tener condiciones del tiroides de tipo autoinmune. Pues la doctora Ramírez ya está con nosotros. Me gustaría quizás que hablara un poco más de a qué poblaciones afecta más. Ya sabemos que es más de un 23%, según la doctora Hernández nos ha dicho, la población que tiene alguna de estas condiciones. Pero afecta más a hombres, a mujeres. ¿Cuántas personas en Puerto Rico quizás padezcan la condición? Bueno, las condiciones de tiroides en general afectan de 5 a 8 veces más a las mujeres que a los hombres. O sea, que es una enfermedad que es mayormente de las mujeres, pero pues no podemos olvidar que los hombres también le pueden dar. Y con la edad también aumenta la incidencia de padecer de hipotiroidismo.
Así es que siempre se recomienda, ¿verdad?, que en mujeres mayores de 65 años, pues siempre se le debe chequear su TSH, ¿verdad? Porque hay un aumento bastante grande, puede ser más de un 30, 35% de estas pacientes envejecientes que puedan tener hipotiroidismo. ¿Y cómo ¿Y se cómo se manifiesta? manifiesta? Sabemos que hay muchos síntomas asociados a las principales condiciones que son el hipo y la hipertiroidismo, pero ¿cómo se manifiesta en el cuerpo? Bueno, realmente el hipotiroidismo, que básicamente, como sabemos que esa hormona es una hormona del metabolismo y genera calor, pues básicamente un paciente que tenga una tiroide vaga, ¿verdad? Como le dicen comúnmente, estaría más cansado, todo le disminuye en el cuerpo, así es que van a tener más estreñimiento. Pueden sentirse faltos de energía, deprimidos, le dan mucho más sueño, la piel se les reseca. Básicamente, todo le baja, le da más frío, o sea que el paciente tolera menos, ¿verdad?, la situación donde hay frío. El paciente pudiera tener, ¿verdad?, un aumento en el área del tiroides, que pudiera notar que se le está abultando el área, ¿verdad?, anterior del cuello, y eso pues nos hace pensar, ¿verdad?, que tiene un bocio, que es como se le conoce a una tiroide agrandada. Y esto se ve comúnmente, ¿verdad?, en las condiciones más comunes de tiroides. Quería preguntarle también de si es un mito o es una realidad y la pérdida de cabello, no solamente el cabello, sino también en el área de las cejas y en alguna otra parte del cuerpo. Lo que se ve no es tan común la pérdida de las cejas, eso se veía más antes cuando era más severo, pero es más bien el tercio lateral de la ceja la que más se pierde. Ahora, la caída del cabello como tal sí lo vemos con cierta frecuencia. Muchas de estas condiciones, doctor Hernández, se puede confundir con otra condición, ¿verdad? Quizás provocada incluso hasta por el estrés, el cambio de vida hormonal en la mujer. ¿Es difícil poder llegar al diagnóstico o simplemente con el laboratorio, con el cernimiento del que usted nos habló al principio, es suficiente? Bueno, realmente los síntomas de tiroides se pueden confundir con muchas otras condiciones, ¿verdad? Son síntomas que son no específicos. Personas que tengan anemia, que tengan otras condiciones, por ejemplo, como la condición de fibromialgia, pueden tener este cansancio que también caracteriza a las personas con hipotiroidismo. Desórdenes de depresión, en el caso de la depresión, es algo que puede ocurrir en pacientes que tienen hipotiroidismo, pero también, ¿verdad? El paciente que tiene depresión puede tener estos síntomas simplemente sin tener relación alguna con la función de su tiroides. También pueden haber condiciones gastrointestinales, como los síndromes de colon irritable, que pueden producir diarreas, estreñimiento, y muchas veces las personas pueden confundir este tipo de síntomas con síntomas de colon irritable, deficiencia de vitamina D. También el paciente se puede sentir un poquito más cansado. Así que es importante hacer un historial, hacer un examen físico que incluya, ¿verdad?, la evaluación de todas estas cosas que se pueden afectar, como por ejemplo la distribución de cabello, ver si la persona tiene hinchazón alrededor de los ojos, palpar el tiroides, escuchar cuán rápido está latiendo ese corazón, los movimientos intestinales, observar la piel, etcétera, durante nuestro examen físico, las preguntas que vamos a realizar durante el historial. Y principalmente las pruebas de laboratorio. La persona, ¿verdad?, que tiene una condición del tiroides va a tener una alteración en lo que es el TSH, que es la hormona o la pruebita de sangre que nosotros medimos de pruebita inicial para determinar si el paciente tiene o no hipotiroidismo. Un paciente con hipotiroidismo va a mostrar un TSH elevado y eso, ¿verdad?, ya nos da este diagnóstico. Quería preguntarle, ya que afecta, ¿verdad?, esa hormona tantas partes del cuerpo, ¿también tiene un impacto sobre la vida sexual, el deseo sexual del paciente? Puede tener una disminución en el libido relacionado al hipotiroidismo. También se puede afectar el periodo menstrual en la mujer. En el caso del hipotiroidismo, presentar unos periodos que son más abundantes. Y también podría incluir en términos de la fertilidad,
en el caso de la mujer, así que, ¿verdad?, importante en esta mujer en edad reproductiva, como parte de sus evaluaciones, si tenemos la sospecha de que la paciente pueda tener hipotiroidismo, realizar una prueba de TSH, porque, ¿verdad?, la clave puede estar simplemente en este reemplazo hormonal que se da para ofrecer ese tiroides deficiente que tiene el paciente, y pues ahí podemos atacar estos síntomas. Con la doctora Ramírez me gustaría hablar sobre el desarrollo de los nódulos, muchos de los cuales levantan bandera, ¿verdad? Y hay que darle seguimiento. ¿Cómo se forman? ¿Qué los provoca? ¿Y cuál es la solución? Bueno, realmente, si vemos la causa más común de hipotiroidismo, que es el Hashimoto, esta es una condición que también provoca una serie de nódulos, la mayoría de los cuales son benignos. Pero nódulos como tal pueden salir, ¿verdad?, sin ninguna razón en específica. Si hay factores de riesgo, por ejemplo, puede ser familiar, si tu mamá, tu abuela desarrolló nódulos, pues es muy probable que tú desarrolles nódulos. Pacientes que han recibido algún tipo de terapia de radiación al cuello, pues siempre esos son nódulos que nos preocupan más, porque pudieran desarrollar cáncer varias décadas después de la exposición, ¿verdad?, a la radiación, que eso pues ya no se ve tantísimo, pero antes se le daba radiación al área de la cabeza y el cuello por cosas tan bobas como las adenoides o por acné, y entonces 2, 3 décadas más tarde, pues desarrollaban nódulos con cáncer. Pero los nódulos en general son bastante comunes, especialmente en las mujeres. Por ser más común en las mujeres, siempre que se desarrolla un nódulo en un varón, pues nos preocupa un poquito más porque es menos común. Así es que pudiera ser mayor la posibilidad de que tuviera una malignidad, ¿verdad?, en ese nódulo. Es importante, el paciente no necesariamente se va a sentir un bulto en el área del cuello, ¿verdad?, porque yo usualmente cuando uno lo tiene visible son más grandes. Así es que lo que pudiera quizás el paciente sentir es que está sintiendo dificultad para tragar, especialmente las cosas sólidas, que tiene que como que tomar agua para que le baje la comida, o que siente que se está poniendo ronco sin razón, ¿verdad?, que pierde la voz o que la voz se le está poniendo más grave. Eso pudiera significar que le está creciendo, ¿verdad?, un nódulo en el área del cuello. Así que eso siempre hay que evaluarlo con un sonograma. Pero el tú tener nódulos en tiroides no necesariamente te va a afectar la función de tu tiroides. O sea, tú puedes tener un laboratorio de sangre completamente normal y tener varios nódulos en tu tiroides. Claro, en ese caso son inocuos, entonces. Bueno, siempre hay que evaluarlo. Hay unos criterios que se utilizan para decidir si hay que hacer biopsia a los nódulos, ¿verdad? Si son muchos nódulos y son todos menor de 1 centímetro y es un paciente que tenemos, que es de conocimiento que tiene un Hashimoto, pues no necesariamente. Hay que mirar las características en el sonograma. Hay unas características que te dicen, mira, aunque sea pequeño el nódulo, parece como si pudiera tener un cáncer, y esos pacientes hay que biopsiarlos, pero no hay que biopsiarlos todos, ¿verdad? Hay que dejarse llevar por las características del paciente, las características en el sonograma, ¿verdad?, los factores de riesgo que pueda tener ese paciente y si le está causando síntomas. Usualmente cuando ya tú tienes síntomas de nódulos en tu tiroides, te preocupa un poquito más. Y usted mencionó algo bien importante, ¿verdad?, la exposición a la radiación. Por eso ahora los protocolos para hacer las radiografías incluyen, ¿verdad?, una protección al área de tiroides que no ocurría hace varias décadas atrás. Así que eso es importante, y si no, pedirle, ¿verdad?, al laboratorio que sí que te lo incluya. Pues quería ver si es curable, si una vez uno tiene algunas de estas condiciones, se puede curar. Así que me gustaría pasar y regresar con la doctora Hernández para hablar sobre los tratamientos. Sí, en el caso del hipotiroidismo o el hipertiroidismo, el hipotiroidismo se trata a lo largo de la vida con un reemplazo de hormona de tiroides que el paciente se va a tomar todas las mañanas en ayuno y va a esperar por lo menos media hora, una hora para comer. Va a esperar por lo menos 4 horas si está tomando algún tipo de suplemento que tenga hierro, que tenga calcio, que tenga magnesio, o si está utilizando antiácidos.
En este caso, tenemos un tratamiento, pero es una condición que es de por vida. En el caso del hipertiroidismo, tenemos tres diferentes modalidades de tratamiento. Una de ellas, precisamente, es el radioyodo, que, ¿verdad?, damos una pastilla que poco a poco vamos a decir que va como quemando esa glándula tiroide y va reduciendo la producción de hormonas. La otra alternativa que tenemos es los medicamentos antitiroideos. Tenemos dos medicamentos diferentes, que son el metimazol y el otro el propiciunasil o PTU, que el paciente toma. En muchos casos, los pacientes con enfermedad de Graves podrían tomar esta terapia por un tiempo y caer en lo que se llama una remisión, que luego de cierta cantidad de tiempo utilizando la pastilla, podemos irla reduciendo la cantidad de la misma y llega el momento en que la podemos descontinuar, aunque sea un paciente que va a estar pendiente de lo que son los posibles síntomas de hipertiroidismo y que eso ocurre, pues obviamente tiene que avisar a su médico. Y la otra modalidad de tratamiento que tenemos, que es la más invasiva de todas, pues sería la cirugía, que en algunos casos es la alternativa de tratamiento para personas que tienen hipertiroidismo. En el caso de nódulos de tiroides, pues hacemos una evaluación de ese sonograma, determinamos mediante una biopsia en los casos donde es necesario si ese nódulo, ¿verdad?, tiene cáncer, y en el caso de tener cáncer, dependiendo del tamaño del cáncer, de si es un solo foco, son varios focos y diferentes factores, podemos sacar o el área del tiroide, el lado del tiroide donde está ese nódulo afectado por cáncer, o en algunos casos tenemos que hacer una remoción total del tiroide en pacientes que tienen unos casos un poquito más agresivos de cáncer de tiroides. En algunos casos simplemente hacemos la cirugía. En el caso de que el paciente necesite reemplazo de hormona de tiroides, se le da, y pues se sigue ese paciente con sonogramas y con ciertos laboratorios que determinan si hay todavía o no tejido de tiroides. Hay algunos casos donde tenemos que dar radioyodo para eliminar el tejido de tiroides remanente, y hay unos casos, ¿verdad?, todavía muchísimos más agresivos, donde se usan ciertos medicamentos, ¿verdad?, que es como un tipo de anticuerpo monoclonal, para tratar esos cánceres más agresivos, en particular lo que es el cáncer anaplásico de tiroides, que es el más agresivo de todos, o algunas recurrencias de ciertos cánceres de tiroides. Básicamente esos son, ¿verdad?, los tipos de tratamiento. Muchos pacientes con cáncer de tiroides, le hacemos la cirugía donde se remueve la mitad del tiroides, y pues ese paciente lo seguimos, sí, pero no tiene ningún otro problema en términos del cáncer de tiroides, ¿verdad? Y cae como lo que decimos, una respuesta adecuada a cirugía. Algo bien importante sobre los nódulos de tiroides es que antes tendían a hacer lo que se llama el thyroid scan cuando veían un nódulo de tiroides. Y hoy día sabemos que lo que necesitamos para determinar si se hace o no biopsia es las características de ese nódulo. Y solo en un paciente que tenga un TSH bajo es que lo sometemos a este tipo de pruebas. Pacientes que tengan un TSH normal o tengan un TSH elevado, no tenemos que hacer este tipo de pruebas. Quería preguntar si en el caso específico de la cirugía, ese paciente o esa paciente tiene que someterse entonces para el resto de su vida a algún tratamiento de sustitución de las hormonas de la tiroides, que produce la tiroides, o medicamentos. ¿De cirugía que hagamos? De la extensión de la cirugía, hay personas sí que después de la cirugía al tiempo pueden desarrollar hipotiroidismo, aunque no hayamos removido totalmente el tiroides. Pero en algunos casos se opera el paciente, se remueve parte del tiroides y no tenemos que dar este reemplazo. Obviamente se va a seguir el TSH de ese paciente para determinar si en algún momento requiere terapia. La doctora Ramírez, me gustaría hablar de si una vez la persona, ya que ese tratamiento es de por vida, comienza en un medicamento, puede cambiar, porque yo sé que también hay medicamentos genéricos, ¿verdad? ¿Y cómo lo manejan ustedes desde el punto de vista clínico? Doctora Ramírez. Bueno, se recomienda, ¿verdad? Usualmente pues se recomienda el Sintroid original, no es obligatorio utilizarlo, ¿verdad? El problema con el genérico no es que sea, no sea efectivo, es efectivo. El problema es que si cambian el genérico a otra farmacéutica que produzca otro tipo de genérico, eso te puede traer unas variaciones
en la dosificación que le estás dando al paciente. Aunque sea de la misma dosis, quizás no es de la misma potencia. Que si uno pudiera garantizar que el paciente le dan el genérico de la misma casa farmacéutica, pues no debería haber ningún problema. Pero cuando uno nunca sabe, porque las farmacias van a comprar el que le dé una mejor oferta en un momento dado. Así es que pudiera variar, ¿verdad? Qué tipo de genérico estás usando. Para evitar esto, pues si el paciente usa la pastilla de Sintroid, pues sabemos que siempre va a recibir la misma cantidad que queremos darle al paciente. Así es que esa básicamente es la diferencia. Y en general, la Sintroid original tiene un poquito más de potencia, pero no necesariamente esto te va a dar un problema real, porque uno lo que hace es que da un genérico quizás con una dosis un poco más alta, ¿verdad? Que podría utilizarse. Pero el problema es ese, mayormente es uno no poder garantizar que le están dando siempre la misma pastilla. Y como hemos visto también, ha habido muchos problemas a nivel de control de calidad por, ¿verdad?, el uso de los químicos, etcétera. Así que siempre hay que verificar con el médico y no hacer ningún cambio al medicamento. Quería preguntarles eso sobre el momento en la vida en que debe iniciarse el cernimiento, ¿verdad? Pedirle uno al médico primario que también verifique. ¿Es cuando se llega a la pubertad, es ya después entrada a la tercera edad? ¿En qué momento? Controversia, ¿verdad? En cuanto a eso, porque no es necesariamente, ¿verdad?, obligatorio hacerle, siempre ha habido controversia si se le debe hacer un screening a todo el mundo. Sí hay una tendencia a que las mujeres, ¿verdad?, en edad reproductiva, especialmente si están planificando un embarazo, se les debe hacer su TSH. Porque muchas pudieran tener, hay unas recomendaciones de que el TSH en una mujer en edad reproductiva esté en menos de 2.5 para asegurarse, ¿verdad?, de que cuando quede embarazada, ese bebé esté recibiendo la hormona tiroidea, que es extremadamente importante para el desarrollo neurológico del bebé, ¿verdad?, y de su inteligencia. Por lo tanto, uno para asegurarse de que, porque muchas veces, pues, cuando nos enteramos que estamos embarazadas, pues ya han pasado varias semanas. Y el desarrollo neurológico del niño, pues empieza en esas primeras semanas, ¿verdad?, del embarazo. Así es que es preferible que las muchachas que están buscando o que están, ¿verdad?, a riesgo de quedar embarazadas, se deben hacer su TSH y tratarse si es necesario para mantener un TSH por debajo de 2.5. Así que es una población que se está tendiendo, ¿verdad?, a hacérselo a prácticamente a todo el mundo, especialmente si ya quedaste embarazada. Pacientes ya envejecientes, como es más alta la incidencia a esas edades, pues después de los 65 años también se recomienda. Pacientes que tienen colesterol elevado, como esta es una de las causas bastante comunes de colesterol alto, que es tener hipotiroidismo, pues también a todo paciente con colesterol alto debemos verificarle su TSH porque es una forma bien fácil de resolverle el problema de hipercolesterolemia con sencillamente tratarle su tiroides y no necesariamente hay que darle otro tipo de medicamento. Así que estas son poblaciones, ¿verdad?, que se recomienda. Y Pero en no es el, como o que hay que sea, hacerlo en el mundo. y en el caso de las pacientes que también tengan diabetes, como dijo la doctora Hernández, también tiene que haber Si esa son pacientes división. en condiciones autoinmunes, pues sabemos que de las condiciones autoinmunes más comunes es el Hashimoto, que es el que te produce el hipotiroidismo. Así es que también a estos pacientes se le debe hacer el cernimiento. Y obviamente está el cernimiento neonatal, que eso ya empezó hace muchísimo tiempo atrás, donde entonces a todo niño que nace se le chequea sus hormonas tiroideas. Y esto es bien importante porque mientras más días pasan después del nacimiento, donde tú no has diagnosticado un hipotiroidismo en un niño, va a causarle unas deficiencias neuromotoras y de inteligencia. O sea, que cada día que pase sin tratamiento va perdiendo neuronas ese bebé. Así es que para evitar eso, se le hace un cernimiento a todo niño que nace en la actualidad. Por lo menos las políticas públicas en el área de salud pública
pues han ido, ¿verdad?, un poco mejorando en ese sentido para prevenir. ¿Qué otras cosas podemos hacer para prevenir el desarrollo de enfermedades de la tiroides, doctora Hernández? Caso, las condiciones del tiroides no se pueden prevenir, ¿verdad? Ocurren ya sea porque tenemos una predisposición genética o simplemente nosotros podemos ser el primer caso de nuestra familia con condiciones del tiroides. Simplemente tenemos que estar atentos a lo que son los posibles síntomas que mencionamos, ¿verdad? Como una caída de pelo excesiva, depresión, hinchazón, unas 5 o 10 libras adicionales de peso. No causa obesidad del hipotiroidismo, es bien importante, ¿verdad? Entender eso. O también los síntomas de un tiroides hiperactivo, como lo que es la pérdida de peso, irritabilidad, calor excesivo, que vamos más frecuentemente al baño. Cuando tenemos este tipo de síntomas, pues es importante hablar a nuestro médico sobre estos síntomas de manera que él nos pueda hacer la evaluación adecuada, tanto examen físico, historial y los laboratorios necesarios para detectar cuál es nuestra condición y tratarla con prontitud. Si quisieran añadir, ¿verdad?, algún otro consejo para el público que esté sintonizado hoy, que es día de concienciación, ¿verdad?, sobre las enfermedades de las tiroides. Aprovechar, ¿verdad?, cuando se habla de tiroides, para que toda mujer embarazada que utiliza hormona tiroidea sepa que cuando, en la inmensa mayoría de los casos, cuando quedan embarazadas, se le van a aumentar los requisitos de tiroides. Por lo tanto, lo que se les recomienda a la paciente es, en cuanto sepa que está embarazada, se va a añadir dos dosis, una dosis adicional en el fin de semana, porque usualmente los requisitos aumentan como en un 30%. Así es que lo que se les dice, en lo que vas y ves al médico, si te estabas tomando, por ejemplo, Sintroide 50 toda la semana, pues entonces te tomas dos pastillitas de 50 sábados y domingos, en lo que te chequeamos el TSH. Y así nos aseguramos que esa paciente aumenta sus requisitos lo antes posible, ¿verdad? Y que no haya ¿verdad?, un retraso, porque sabemos la importancia de la tiroides en el desarrollo neurológico del bebé. Así que eso es bien importante, que sepan que no van a dejar de tomarse, que es bien importante que tienen que tomarse sus Sintroides, sobre todo cuando están en el embarazo, porque de eso va a depender que tengan un bebé con un IQ mayor. Así que yo siempre les digo, es importante, ¿verdad?, si quieres a un bebé inteligente. Así es que siempre estar pendiente a su Sintroid cuando quedan embarazadas. Tenía el micrófono apagado. Para las mujeres que no están embarazadas o para los hombres, es importante estar atentos a los síntomas que mencionó la doctora Hernández, que aunque se puedan confundir con otras condiciones, cuando vaya al médico primario, usted le dice, ¿verdad?, cuáles son esas condiciones para que le incluya la prueba de la hormona, a ver cómo está, si está bajita o está alta, para que lo refiera al especialista. ¿Algún otro mensaje, doctora Hernández? Importante mantener nuestro tratamiento, mantener nuestras evaluaciones cuando tenemos este tipo de condiciones del tiroides, de manera que nos podamos asegurar que estamos recibiendo el reemplazo hormonal adecuado para tratar nuestra condición y mantener nuestros niveles de TSH que no estén ni muy elevados, porque podemos, en el caso de la mujer, particularmente la mujer mayor, tener una pérdida acelerada de huesos si utilizamos una dosis mayor a la necesaria y ese TSH se va muy bajito. Y lo otro, pues bien importante, si utilizamos algún tipo de suplemento, como por ejemplo lo que es la biotina o el colágeno, que muchas veces contiene biotina, este tipo de suplemento altera lo que son las pruebas de tiroides, así que si lo utilizamos y nos está funcionando, pensamos que nos está funcionando, por lo menos una semana antes, 3 días antes de realizarnos nuestros laboratorios, debemos descontinuarlos de manera que estos no interfieran con nuestra prueba y el resultado de laboratorio que obtengamos sea certero y ayude a nuestro médico a poder determinar si nuestra terapia es adecuada o no. Doctora, ya que menciona el colágeno y la biotina, ambos son productos muy mercadeados y muy consumidos en nuestra sociedad, ¿tienen alguna interferencia con el bienestar de la salud de la tiroides o ayuda? Pues realmente lo utilizan por caída de pelo. Sin embargo, esto no es efectivo a menos que en efecto tengamos una deficiencia de biotina.
y muchas veces lo siguen tomando pues porque le dicen que los va a ayudar, pero realmente usted haga su evaluación, determine si realmente lo está ayudando, descarte causas más comunes de lo que es caída de pelo, que muchas veces es el mismo estrés, procesos de ansiedad, procesos de depresión y no realmente tiene una relación con tiroides. Y pues, si lo está ayudando, no va a interferir con la función de tiroides, pero sí va a interferir con pruebas de laboratorio, como son las pruebas de tiroides, y en el caso del varón con pruebas de testosterona, también pueden interferir, y pues puede hacer que nuestro médico no nos pueda dar el tratamiento que realmente necesitamos para nuestras condiciones. Así que, si lo vas a utilizar, deténgalo por lo menos 3 días antes de realizar la prueba de laboratorio. Excelente consejo. Gracias a ambas, a la doctora Leticia Hernández, presidenta entrante de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, y a la endocrinóloga Margarita Ramírez, para, ¿verdad?, por habernos acompañado en esta explicación tan importante sobre la función de las tiroides y también pues el tratamiento adecuado. Muchísimas gracias a ambas. A ti. Vale. Y gracias al público por habernos acompañado. Recuerden compartir la información y darnos like, al igual que seguirnos en todas las plataformas bajo @revista MSP. Será hasta una próxima ocasión.